nuevamente. Y yo el doctor García lo marco al señor Benicelli, cómo se encontraba en el sector donde Fernando Báez Sosa era agredido, y desde ese sector él mismo camina hacia la parte trasera del vehículo, lugar donde era agredido Tomás D'Alessandro. Posteriormente han declarado otros testigos en este sentido, hablando de Benicelli, que son Luciano Bonamason, Raulera, Filarde y Bidonde, que afirman que Benicelli, lo que ellos pudieron advertir, como dijo el doctor, es un rompecabezas que había que armar, es una de las personas que a su vez arengaba para que le sigan pegando, refiriendo expresamente a ver si siguen pegando negro de mierda. Esto confirma, sumado a todo lo expuesto, que ya se acreditó con el grado de certeza posible, de certeza positiva, que Benicelli le pegó. Como si fuera poco, hay en las prendas de vestir, en las tres prendas de vestir que se ven en esa imagen, que corresponden a la lámina número 3 de la pericia de video. No obstante, en ese video que se encuentra allí el fotograma, ya fue exhibido un montón de veces, las zapatillas, el pantalón y la camisa que tiene colocada, las tres tenían material genético de Fernando Báez Sosa, precisamente sangre. Hay que destacar la foto que se encuentra, la filmina que se encuentra a la izquierda en la parte superior, corresponde a la habitación donde fue secuestrada esas prendas de vestir, que tiene consignada la letra C. Por eso a las zapatillas se le puso C3 las zapatillas, C4 la camisa, C5 el pantalón. Y se puede advertir en las imágenes que las zapatillas resultan ser coincidentes en un todo, principalmente por la forma, por la lengua, en la cual tiene una marca negra en la parte superior, y se puede observar que es la misma zapatilla. En cuanto a la camisa, si bien se observa ya en esa lámina y no queda duda alguna, sí hay una foto del teléfono de Matías Benicelli, donde el 18, a la 1 hora con 49 minutos, horas previas al hecho, se saca una foto junto a Blas Sinali, observando que tenía puesta esa camisa. Y a su vez, hay un video que surge del celular de Lucas Pertossi, filmado por él, en el cual a las 4 horas con 10 minutos se lo ve a Benicelli con esa camisa. Por lo que no resta duda alguna que Benicelli no solamente la camisa es de propiedad, sino que fue utilizada por él al momento del hecho. Y en cuanto al pantalón, que es el único que no me referí, en la lámina número 3 se ve que el mismo tiene las rodillas rasgadas, siendo el mismo que fue secuestrado, es el único que es secuestrado con esas características. A su vez, está secuestrado en la habitación de Benicelli. Se puede ver la foto que figura C5 con el pantalón que al lado estaba en la imagen, secuestrado y que dio positivo sangre de Fernando en poder de Benicelli. Con esto expuesto, no quedan dudas acerca de la coautoría de Benicelli en esta causa. Voy a referir